tal a todos? Bienvenidos al último programa de esta primera temporada de Sensor. Yo soy Jaime y para este primer programa tenemos una edición muy especial. Comenzaremos con la sección de videografía. Estaremos con la presencia del director de la Agencia Espacial Mexicana. Él es el doctor Francisco Javier Meléndez. Nos estará hablando acerca de la importancia que tiene la agencia en nuestro país, cuáles son sus funciones y cuáles son las oportunidades que se ofrecen en esta agencia para los alumnos universitarios interesados en este campo y para todas aquellas personas que le interesen incursionar en el conocimiento espacial. Y para la sección detrás de, estaremos presentando al vicerrector de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana. Él es el doctor José David Ledesma, vicerrector de esta universidad. Nos estará hablando de cuáles son sus actividades y responsabilidades como vicerrector y de cuál es la importancia que tiene su cargo en la universidad. Francisco Javier Mendieta Jiménez, director de la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana se creó como un mecanismo de impulsar las actividades espaciales en México en diferentes vertientes, tanto el conocimiento científico, astronómico, astrofísico, geofísico, así como las cuestiones de desarrollo tecnológico e ingeniería en sistemas espaciales y aeroespaciales, que naturalmente proveen empleo y proveen soluciones a las necesidades sociales. Doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director de la Agencia Espacial Mexicana. Bienvenidos todos. La Agencia Espacial cumple un rol muy importante en el uso de los resultados de la ciencia y la tecnología espacial orientado a la solución de las grandes necesidades nacionales. Por ejemplo, comunicaciones. Todos necesitamos comunicarnos y en las comunidades aisladas se requiere tener presencia, que muchas veces no hay ni fibra óptica, ni cable, ni inalámbrico. Entonces el satélite provee una solución y en México la demanda es muy alta. El espacio provee empleo, ¿sí?, a través de la industria espacial. En México hay una industria aeroespacial muy bien establecida y una de las áreas que queremos desarrollar en la agencia espacial es empezar a trabajar ya con sistemas espaciales, ¿sí?, para satélites, para estaciones terrenas, para diferentes dispositivos ya que van a estar orbitando la Tierra o cumpliendo diferentes misiones, y eso genera empresas y eso provee empleo y eso genera competitividad al país. Entonces la manera de difundirlo es a través de resaltar estos beneficios que el espacio puede aportar a la sociedad mexicana a través de estas vertientes. La Agencia Espacial tiene relación con diferentes dependencias e instituciones. Estamos sectorizados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en nuestra Junta de Gobierno participa intensamente la academia a través de las universidades grandes y a través de la NUIES y a través de la Academia Mexicana de Ciencias. En uno de nuestros pilares de nuestro plan a mediano plazo es también la interacción a través de diferentes mecanismos de divulgación con las comunidades estudiantiles a niveles de secundaria, preparatoria, incluso primaria. Porque finalmente el espacio no solo constituye un habilitador para las soluciones, un creador de empleos, sino que también constituye un objeto de estudio en sí mismo. La cuestión relacionada con el espacio como una fuente de inspiración, no solo de niños y jóvenes, sino de toda la población en general, al conocimiento, al valor, a valorar el conocimiento, al valorar el método, al valorar la razón, al valorar la verdad, que no nada más es el conocimiento espacial, sino que permea a otras áreas del conocimiento. Naturalmente otras disciplinas son igualmente espectaculares, son igualmente apasionantes, la física, la química, la biotecnología, los nuevos avances en robótica, en muchas cosas, pero el espacio tiene esa característica de novedad, de sorpresa, de descubrimiento que debemos capitalizar para inducir en nuestra población ese amor por el conocimiento, esa valoración de la razón, de la verdad.
yo empiezo planeando desde casa las actividades de la semana, de hecho la semana anterior. Hacemos un breve repaso de cómo voy a iniciar el lunes y el martes en particular. Y por lo general inicio los lunes con un recorrido por toda la unidad TAI, revisando las obras, por ejemplo, revisando que los alumnos hayan llegado a sus salones de clase o al menos a la entrada a la unidad sin ningún contratiempo. Reviso rápidamente los espacios de convivencia, como son el centro comunitario. Hago algunas llamadas a Tecate, Valle de las Palmas, para ver que todo haya iniciado con normalidad, por ejemplo. Y después de ese recorrido, entre 7 y 8 y media, ya empiezo a ver los temas de la agenda, ¿no? Atender los compromisos ya planeados para la semana. Como vicerrector, una de las funciones fundamentales es brindar todo el apoyo al rector y a su equipo cercano, colaboradores, a los coordinadores, a la buena gobernanza en el campus Tijuana. Aquí hablamos de 4 unidades universitarias, no solamente la unidad TAI, la unidad universitaria Tecate, la unidad Valle de las Palmas y la unidad Rosarito. Entonces son 4 unidades universitarias, todas merecen el mismo trato, el mismo servicio y la mejor atención a los alumnos, al personal administrativo, al personal académico, pero también a sus visitantes, que tenemos bastantes en nuestra universidad. Por supuesto que el ser vicerrector representa una enorme responsabilidad. Si antes como director era responsable de una unidad académica, ahora soy responsable prácticamente de 17 unidades. Es una gran satisfacción y me llena mucho de orgullo decirle el servir. Como universidad pública, como universidad que brinda educación superior a Baja California, a sus jóvenes, los futuros profesionistas, futuros investigadores, futuros empresarios también, la de brindar las mayores oportunidades a nuestros alumnos, por supuesto. Creo que como universidad pública tenemos la obligación, pero sobre todo digo yo, la vocación también de seguir apoyando, de seguir trabajando para el mayor crecimiento y engrandecimiento de nuestra universidad como la máxima casa de estudios en Baja California. Finalmente quiero hacer un breve comentario sobre la importancia de la UABC para Baja California, pero en particular para el campus Tijuana. Es una universidad con más de 53,000 estudiantes. Solamente el campus Tijuana en las 4 unidades hablamos de 22,000 estudiantes. Vendrán 1,000 seguramente el próximo mes de agosto y que estamos preparados para seguirlos atendiendo. En ese sentido quiero invitar a la sociedad tijuanense en lo particular, Baja California en lo general, a que sigan apoyando a la universidad, que crean en la universidad. Pero también quiero agradecer a la comunidad de Tijuana en particular por los enormes apoyos, por la fe que han tenido a esta máxima casa de estudios en la educación profesional de sus hijos. Y que seguiremos siempre para servirle. Nosotros nos iremos un día, pero la UABC permanecerá en el tiempo para seguir educando a todos nuestros hijos. Emprender no es algo de una sola carrera, es de personas creativas, de iniciativa, que asumen riesgos y crean su propio camino.
se trata de ignorar el miedo y centrar los objetivos. Picasso dijo alguna vez, la inspiración existe, pero debe encontrarnos trabajando. Así que no basta con tener una idea brillante. Trabaja en ella para convertirla en algo grande. Soñar es solo el inicio. Sueña, piensa, atrévete e incuba. Proyecto de consultoría y comunicación. La Facultad de Humanidades de la UABC, Campus Tijuana, ofrece un proyecto de vinculación académica con valor en créditos para los estudiantes de la licenciatura en comunicación. Es un espacio para la aplicación de conocimientos dirigidos a la consultoría e implementación de estrategias mediante diagnósticos y proyectos de intervención con enfoque comunicológico en diversos organismos del sector público, privado y medios de comunicación de la entidad. Consultoría y comunicación. Tijuana, nuestra ciudad, el espacio donde nuestra comunidad se desarrolla, casa de la UABC, nuestra universidad, en donde vivimos experiencias inolvidables, encontramos retos y oportunidades para desarrollar nuestras competencias profesionales. ¿Estás listo para regresar a tu comunidad lo que ella te da a través de la universidad? La mejor manera de retribuir es a través del servicio social comunitario, y así contribuir a la solución de problemas sociales y a tu crecimiento profesional. Infórmate en fbasicatj@uabc.edu.mx o en la web serviciosocialuabc.edu.mx. Estamos de vuelta ya en el segundo bloque del programa y para la sección A Ciencia Cierta estaremos acompañados de Víctor Soto Ferrell, él es docente de la Facultad de Humanidades de aquí de la UABC, experto en cine, nos estará hablando acerca del cine mexicano contemporáneo y cómo es que este ha influido en la cultura de nuestro país. Seguido de esto, para la sección Banco de Ideas, nuestros compañeros nos dirán qué piensan del cine mexicano y qué es lo que saben acerca de este. El cine mexicano siempre ha estado en muy buen nivel. La prueba es que está ganando premios muy importantes. El problema es que esas películas no llegan al público. Eso es una paradoja. Un cine premiado internacionalmente, de muy buen nivel, con muy buenas, cada vez con mejores historias, ¿no? La idea es que es un cine cada vez más profesional. Si ves tú hacia atrás las películas de Arraigadas, ¿cuánto tiempo duró la película sobre los menonitas? En una semana. Para verla había que darte prisa porque sabes que va a durar una semana, ¿no? ¿Japón se exhibió comercialmente? Tampoco. Entonces, si vamos en ese, pues, ¿para quién hace cine Arraigadas? Y si le va a apostar, le va a apostar a un premio internacional. El premio internacional le va a abrir un espacio internacional y muy probablemente en poco tiempo, pues a lo mejor ya tampoco lo vamos a ver en el país, ¿no? Desde el momento que el cine se vende como cualquier otro producto comercial en un centro comercial, pues es vedado para gente sin recursos, ¿no? Y creo que por algo tenemos una ídolos de los que todavía vive Televisa, por ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Tintán, pues es el público que hicieron las multitudes y es cine de vecindades, cine de charros, ¿no? La prueba de que el cine de charros podía ser exitoso es que los samuráis son exitosos, ¿no? Son figuras legendarias nacionales. La prueba es que cualquier cosa que pongas de luchadores se vende. Y no hay cine de luchadores, y cuando aparece de luchadores es francamente penoso porque está hecho para la gente de un centro comercial que no va a ver ese cine como un cine naco, ¿no? Y no va, y va a preferir entrar a ver una película norteamericana. Cuando dicen cine mexicano, lo que se me viene a la mente es una
industria que está luchando por competir con el cine estadounidense? Una industria que no ha sido totalmente explotada o explorada. Viene a mi mente algo como muy actual, porque no hay como gran producto cinematográfico que me haya interesado, que haya sido como más reciente. Se me viene a la mente, no sé, Pedro Infante, Jorge Negrete, todas esas personalidades del cine de oro. Lo que yo pienso más bien es que con cada película que sale, renace el cine mexicano y luego muere. O sea, se trata de una industria que tiene dos vertientes de producción de películas, o se van a lo muy autoral, o se van de a tiro a las copias chick flick de Estados Unidos. Entonces, lo que yo pienso es que necesitan sacar algo creativo, algo original, para poder recuperar ese esplendor que tuvieron en la época de oro y en la época de comedia ranchera después con Pedro Infante. Yo creo que la industria del cine mexicano no se encuentra estancada y creo que está tratando de surgir nuevamente, pero creo que debe cambiar más bien el enfoque debe de cambiar la tirada a lo que está realizando en este momento. Yo creo que la industria mexicana tiene una pretensión bastante grande que creo que debe dejarla de lado. Hay muy buen cine que se hace que es un poco, que no es comercial, y creo que debería más enfocarse en el cine comercial que en tanto cine de arte o cine de autor, y tanto de este cine que pretende ser un poco, que quiere hacer pensar a la audiencia cuando en realidad ni siquiera hay una audiencia a la cual hacer pensar. Pues en cuanto a la experiencia personal, yo creo que le encuentro un poco estancado, sencillamente porque son pocas las películas en realidad que se han escuchado, ¿no?, en la cartelera. Yo sé que a lo mejor no todas las películas salen al cine, sino las más comerciales, pero precisamente en cuanto a esa competencia de lo comercial, yo creo que hay muy poco nivel o no sé qué en realidad esté pasando ahí, pero sí son pocas las películas que se escuchan. Yo creo que más que falta de cultura para disfrutar el cine de ficción mexicano, lo que pasa es que la sociedad está acostumbrada a consumir productos completamente comerciales, poniendo el ejemplo como más palpable, las películas estadounidenses. Estamos como educados para apreciar este tipo de cine. Tijuana, nuestra ciudad, el espacio donde nuestra comunidad se desarrolla, casa de la UABC, nuestra universidad, en donde vivimos experiencias inolvidables, encontramos retos y oportunidades para desarrollar nuestras competencias profesionales. ¿Estás listo para regresar a tu comunidad lo que ella te da a través de la universidad? La mejor manera de retribuir es a través del servicio social comunitario, y así contribuir a la solución de problemas sociales y a tu crecimiento profesional. Infórmate en fbasicatj@uabc.edu.mx o en la web serviciosocialuabc.edu.mx. Estamos
estamos en el tercer y último bloque de este programa. Para la sección de visita vamos a darnos un recorrido por el taller de televisión de la Facultad de Humanidades de aquí de la universidad. Estará con nosotros Joaquín Chávez, él es director de este taller. Nos va a hablar de cómo es que se conforma y cuáles son las actividades y dinámicas que tienen los alumnos en este espacio. Y finalmente, para la sección de marcador, estaremos conociendo a Edgar Lara. Él es cinturón negro de Taekwondo. Nos estará hablando acerca de esta disciplina y cómo es que hace de esta su forma de vida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Selena. Así es, mi nombre es Elena y vengo de visita al taller de televisión. ¿Y ustedes? Joaquín Chávez Espinosa, soy maestro aquí de la facultad y soy ahorita el responsable del taller de televisión. Entonces, como responsable, imagino que ha de conocer todo el taller, sus funciones, y por lo tanto, quisiera pedirle un pequeño tour por el taller. Claro que sí, Selene, vamos a empezar, si te parece. Bueno, pues como está ahorita la estructura aquí del espacio, ¿no? Bueno, aquí es la recepción, aquí antes de entrar todos los alumnos se tienen que registrar, ¿no? Para tener el control de quién entra, quién sale, ¿no? Sí. Y también, pues, cuidar también el equipo. Claro. Bueno, entonces, si gustas, pasamos aquí a la sala de edición. Bueno, entonces, te explico, Selene. Aquí es una sala de edición, un banco de edición, bueno, ya como compartido, un poco amplio. En realidad, como hay distintos tipos de reportajes y distintos tipos de actividades de producción de televisión, unas se hacen fuera del taller, ¿no? Se hacen en cualquier espacio que ellos consideren que es necesario y ya después vienen aquí a editar. Antes de pasar al estudio, ¿nos podría explicar para qué sirve esta área, por favor? Sí, mira, aquí entrando al taller de mano derecha tenemos este espacio que es donde se guarda todo el equipo, ¿no? Cámaras, cables, micrófonos. Bueno, te presento, aquí está Cristian. Él nos ayuda con todo lo que es la reserva del equipo. Aquí se administra a todos los alumnos cuando necesitan sacar el fin de semana o de un día para otro equipo. Bueno, pues aquí lo solicitan, ¿no? Y si gustas, bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el estudio y el máster. Gracias. Ok, este es el máster. Entonces, así es. Mira, aquí el máster. ¿Cómo está? ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Bueno, mira, aquí hay diferentes puestos, diferentes chicos que operan de diferente manera, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el switcher, ¿no? Allá está audio, ¿no? Aquí se hacen en esta computadora los supers, ¿no? Todos estos cintillos que aparecen, ingeniero, teléfono, tal, 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 todo eso que vemos en la televisión, ¿no? Como gráficos, bueno, se hacen aquí en esta computadora. Si gustas, vamos a pasar al estudio para que veas cómo se trabaja allá. Vamos a pasar acá. Ahorita están haciendo un ensayo los chicos de un grupo de cuarto semestre. Como puedes ver, aquí ahorita están haciendo el ensayo. Ellos montaron su propia escenografía. Están aquí practicando, bueno, todo lo que son cámaras, ¿no? De estudio, conducción, diferentes secciones, supongo que van a ser del programa. Y bueno, esta actividad la hacen pues 3 o 4 veces al semestre, ¿no? Diferentes grupos, y esto es básicamente su examen final. Y pues bueno, básicamente eso es todo el taller, ¿no? Las áreas que te presenté, no sé qué te pareció este lugar. Pues engañoso, yo pensé que estaba más pequeño hasta que ya nos adentramos más en el taller. Y también está muy bien que les presten este espacio a los alumnos para que puedan desarrollar sus habilidades de edición, producción, está muy suave. Pues sí, qué bueno que te gustó y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, lo que se les ofrezca, algún proyecto televisivo o académico, aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego, Selena. Hasta luego. Igualmente, bye. Thank you.
Mi nombre es Edgar Lara. Y pues practico taekwondo. Ok, el taekwondo para mí más que nada es un arte marcial, un arte donde el cuerpo se expresa, donde aprendes a controlar tu mente y cuerpo, aprendes a coordinarte, aprendes a tener paciencia por un punto de vista así, tomándolo de esa manera. Es una forma de ver las cosas diferentes, en donde no se trata utilizar el taekwondo para pelear, sino para saber pensar, para saber analizar y comprender varias cosas de la vida. Bueno, pues una de las mayores adversidades que he tenido fue haber hecho el examen de cinta negra. Creo que se lleva un buen de tiempo invertido porque tienes que lidiar con la escuela y con tu familia, tienes que saber de administrar tu tiempo para poder hacer las cosas cada vez mejores. Pues me tomó 9 años poder ser cinta negra, sentirme bien preparado, sentirme con grandes capacidades. Mi relación con mi entrenador ha sido perfecto. Siempre lo he estimado, lo he querido mucho. Siempre hay una conexión en donde a veces uno no se explica, pero en combate, cuando él es mi coach, hay cosas que no necesita que decirme. Siempre me lo dice con los ojos o me lo dice en su forma de expresarse corporalmente. Bueno, de esta institución, pues a mí siempre me ha parecido perfecta desde chiquito. La verdad, siempre he querido entrar a esta universidad. Más que nada, pues es porque yo creo que se apoyan bien al deporte. Les gusta mucho tener representantes de la universidad que sean buenos. Y pues yo, por lo personal, yo quisiera representar a la universidad con orgullo y que estén orgullosos ellos de mí, de que tienen un alumno en el que puedan confiar, en que pueda dar resultados tanto académicos como deportivos. Y para mí pues sería un honor poder llegar a un universitario mundial, representar a la UABC y a México. Final de este último programa de la primera temporada de Sensor, no sin antes agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California y a todas aquellas personas que hicieron posible llegar hasta ustedes. También quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros de la misma manera que le he dicho durante toda esta temporada. Llámenos por teléfono al 682-1919 extensión 201 o mándanos un correo electrónico a sensoruabc@gmail.edu.mx. También hazlo por Facebook, estamos como Sensor UABC, tenemos el Twitter. Mándanos todos tus comentarios, qué fue lo que te gustó de esta temporada, qué fue lo que no te gustó. Mi nombre es Hein y nos vemos en la segunda temporada de Sensor.